¿Qué tal? Hola, bienvenidos todos, bienvenidas todas. Vamos a iniciar con el tema de la dictadura de Antonio López de Santa Anna. La presentación que está por iniciar tiene el objetivo de identificar los aspectos más importantes de la dictadura de Antonio López de Santa Anna. Además, buscamos conocer la forma en que finalizó este periodo histórico de nuestro país. Entonces, dicho lo anterior, es momento de iniciar. Antes de comenzar con el objeto de estudio, que es la dictadura de Antonio López de Santa Anna, me gustaría explicar un poco lo relacionado al contexto que se vivía en la época. Alrededor del año de 1850, la situación era de muchos problemas. Por ejemplo, tres quintas partes del territorio estaban sin cultivo. Además, 5 millones de mexicanos vivían todavía vestidos con pieles y vivían también en chozas, sumidos en la ignorancia. Y en general, el país no tenía actividades económicas establecidas. Por lo tanto, estamos encontrando que a la mitad del siglo XIX, 1850, las condiciones eran prácticamente similares a las que se tenían antes de la independencia de nuestro país. Dicho de otro modo, de nada había servido o de nada habíamos nosotros hecho como país en el periodo que corrió entre, digamos, el fin de la independencia y el año de 1850. Ya habían pasado 30 años y la situación era todavía de bastantes carencias, sobre todo la situación relacionada a la pobreza de la mayor parte de los mexicanos, porque estamos hablando de 5 millones de mexicanos prácticamente en pobreza extrema. Una vez que Estados Unidos se retira, ¿verdad?, con sus tropas después de que México pierde la mitad del territorio, pues se van a presentar rebeliones, por ejemplo, en el caso del estado de, digo, en la ciudad de Mazatlán, por ejemplo, en Sinaloa, donde va a haber pues levantamientos en armas por cuestiones de disposiciones fiscales. Por ejemplo, el estado de Durango, la ciudad de Durango, va a tener la situación de que va a estar siendo invadido por grupos indígenas, nómadas, ¿verdad?, que van a tener tomada la ciudad de Durango. En Yucatán se va a vivir una guerra de castas y en Guadalajara pues está elaborando el plan del Hospicio o el plan de Guadalajara, que pues proponía prácticamente que Antonio López de Santa Anna fuera el presidente de México. En ese momento el presidente era la persona que estamos observando, Mariano Arista, y tenía que enfrentar todos estos problemas. Al final, el plan del Hospicio es un movimiento que exige que Antonio López de Santa Anna sea el dictador, ahora el presidente de nuestro país. Cuando hablamos de la dictadura de Antonio López de Santa Anna, estamos hablando del periodo que corre entre el año de 1853 al año de 1855. Santa Anna entonces en ese periodo se va a convertir en dictador. Las condiciones históricas, sociales y políticas exigían para algunos mexicanos que lo mejor es que hubiera un gobierno con mano dura y que tuviera libertad de acción. Antonio López de Santa Anna, una vez que finaliza la invasión de Estados Unidos a México, pues va a irse exiliado y va a estar viviendo alguna temporalidad en Colombia. Algunos conservadores mexicanos fueron a hablar con Santa Anna para que regresara a nuestro país y tomara las riendas de la nación que se caía a pedazos. Santa Anna entonces, en el exilio en Colombia, pues va a aceptar autosacrificarse por la nación. Entonces se le van a conceder poderes absolutos. Santa Anna, al momento de que regrese a nuestro país, se le va a nombrar Su Alteza Serenísima y va a tener amplios poderes. Entre sus colaboradores va a destacar el caso de Lucas Alemán. Alamán, perdón, Lucas Alamán. Y bueno, aquí tenemos una imagen de la segunda esposa de Antonio López de Santa Anna, que pues se va a tener esta cuestión de vivir prácticamente como si fuera una emperatriz, como si fuera una reina. En los excesos, pues va a ser algo que va a prevalecer durante esta dictadura de Antonio López de Santa Anna. Lucas Alamán, que es uno de los más cercanos colaboradores y personas que van a influir muchísimo en el pensamiento de Antonio López de Santa Anna,
pues va a pedirle que Santana mantenga vivo el lazo de la religión católica como unión entre mexicanos. Además, le va a pedir Lucas Alamán a Antonio López de Santana que elimine la elección popular y también algunos elementos y aspectos del federalismo. Queda claro entonces la situación. Aquí Lucas Alamán muestra su lado conservador e incluso le va a pedir a Santana que se prohíba la prensa libre. Y entonces estamos frente a una dictadura porque al final comienzan a ser coartadas, a ser eliminadas algunas de las más, digamos, libertades esenciales, por ejemplo, la cuestión de la expresión a través de la prensa. Los que más van a padecer la dictadura de Santana van a ser los liberales mexicanos, van a ser desterrados 500 liberales, 500 líderes del liberalismo mexicano. Algunos se van a exiliar y se van a ir a vivir a Estados Unidos, otros más van a terminar encarcelados. Una denuncia ciudadana era suficiente para meter a la cárcel a algún tipo de político o, digamos, idealismo liberal. Y bueno, entre las personas que fueron desterradas por la dictadura de Santana, pues podemos destacar el caso de Benito Juárez, que en ese momento ya se está convirtiendo en una persona importante e influyente en nuestro país. El Choro Campo, entre otros, terminaron viviendo en Nueva Orleans, Estados Unidos, en lo que terminaba la dictadura de Su Alteza Serenísima, don Antonio López de Santana. Aquí la situación es que una vez que muere Lucas Alamán, ¿verdad? Santana va a tomar decisiones fuera de órbita, se va a ir la cabeza de la dictadura, la persona que tomaba las decisiones, que en este caso era Lucas Alamán, y entonces Santana comenzará a tener estas decisiones que van a, pues, a, de alguna manera, plagarlo de enemigos. Por ejemplo, va a tener esta situación de cobrar impuestos. Los gastos de Su Alteza Serenísima y del gobierno mexicano eran altísimos. Se van a cobrar impuestos absurdos, como por ejemplo el número de ventanas, o también, por ejemplo, la tenencia de perros. El número de perros era determinada cantidad de impuesto. También se va a exigir, por ejemplo, el uso de pasaporte para viajar de forma interna en nuestro país, entre otras medidas económicas que Santana intentó implementar para poder obtener ingresos y así, por ejemplo, tener esta cuestión de pagar incluso una guardia especial para su cuidado personal. Una de las cuestiones que va a marcar la decadencia y el fin de la dictadura de Antonio López de Santana, pues va a ser la situación donde Estados Unidos reclama como propio un territorio conocido como La Mesilla. Este territorio tiene una extensión de 76 mil kilómetros cuadrados, donde Santana al final lo va a vender por 10 millones de pesos. Y así entonces Santana, con este movimiento de la venta de la Mesilla, pues prácticamente va a generar el descontento de muchos sectores, sobre todo liberales, que van a comenzar a organizarse para poder, pues, eliminar la dictadura de Su Alteza Serenísima. Aquí entonces Y bueno, comienza la situación del fin de la dictadura de Santana. Comenzará entonces ya a desaparecer por completo la figura de uno de los personajes, pues, más influyentes de la historia de nuestro país. Santana entonces tendrá que renunciar, se le va a exigir que renuncie y todo va a ser a través de la Revolución de Ayutla, en principio con el Plan de Ayutla, encabezado por el gobernador del estado de Guerrero, el señor Juan Álvarez, que usted está observando del lado derecho de la imagen, y al centro el presidente municipal de Acapulco, el caso de Ignacio Comonfort. Entonces, estos dos personajes son los que, pues, de cierta manera, a través de una rebelión, una revolución armada regional, sobre todo encabezada por el sur de nuestro país, principalmente el estado de Guerrero, es el que va, pues, a pedirle a Santana que abandone el poder y que se dé fin a esta dictadura, que, pues, prácticamente era la única forma de gobierno que no se había aprobado en nuestro país. Esto le y bueno, damos fin a esta presentación. Agradecemos muchísimo su atención y nos estamos escuchando y viendo en los siguientes videos.